Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo. Y el día de hoy quería comentar, esto que vamos a comentar el día de hoy lo, lo pensé grabar en un simple video, pero pues se ha extendido un poco más, así que pensé simplemente como, ¿por qué no hacer un directo? ¿no? Porque simplemente no, no, no hacer un directo sobre este tema? Y bueno, me hubiese demorado más o menos lo mismo, unos 40, 30 minutos, así que bueno, vamos a disfrutar de los temas del día de hoy que están un poquito, un poquito fuerte Así que, bueno, sin nada más que decir, empecemos con el directo de hoy. Bueno, como pueden ver el título, Carmen Borrego explota con Terelu Campos Terelu y, eh, y por su hijo, ¿no? También. Dice, y ataque a Rocío Flores. Vamos a leer un, unos comentarios bastante feos hacia Rocío Flores, pero antes vamos a ir comentando pequeñas noticias para luego llegar a la parte más fuerte del día de hoy, que, que, que hay mucha tela que cortar el día de hoy. Bueno, comencemos directamente con esta eh, noticia y es que, a ver, uy, 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 uy. no sé cómo se, cómo se está viendo, pero bueno, lo voy a dejar tal que así. Dice, creo que se alcanza a leer bien en la pantalla, dice, exclusiva Netflix, descarta producir, sálvese quien pueda, esta primavera tras el fracaso de sus últimos capítulos. Eh, esto lo comenté, esto lo comentamos, mejor dicho, en el canal de mmm, Noticias de mi prima en compañía de Frank, que pues me, me permitió pues entrar en su canal. Y esto lo comentamos, así que bueno, desde aquí mandarle un saludo a... a a Frank, que es en este directo como tal, que estuvimos los dos comentando ese tema de, de que la segunda parte de Sálvense quien pueda, pues no la vio, no la vio nadie. Y no, no tuvo la audiencia que mucha gente se, se esperaba, bueno, que ellos esperaban. Entonces, eh, la plataforma de streaming estudia nuevos proyectos de fabricantes de Vamos a ver qué comenta la gente. Fueron unos inútiles. <laughs> Eh, tenían millones de visualizaciones en cada post. Debieron haber aprovechado la expectación y sacado todos los capítulos a la vez. En la segunda parte, meses después, el boom ya se había esfumado. Lógicamente, otra de las muchas embarradas de Netflix total. La, la, la segunda parte, o sea, yo siento que esta temporada la hubiesen subido directamente y hubiesen tenido mucha mejor audiencia, pues porque era la expectación después de ciertos meses sin sálvame. Era como volver a verlos y a ver qué sucedía. Por eso es que los primeros tres capítulos sí tuvieron. Salieron los datos de que sí tuvieron buena, buen recibimiento y ahora, pues bueno, los segundos capítulos no los vio nadie. Y también en, el, en la segunda parte de la primera temporada aparece Laura Bozo, que es una, una presentadora que, bueno, eh, tiene mucha calle y juntar a los de Sálvame con Laura hubieses Es un gran contenido, pero bueno, parece que no lo supieron aprovechar. Y bueno, ahí está el resultado. Bueno, pasamos de eh, Salve si quien pueda, que cancelados, parece que ya no va a haber segunda temporada. Y eh, sale esta noticia de que el Cazador Stars está muy cerca, ¿no? Un nuevo programa de la 1. Y dice, Paola Calvo, una tuitera bastante conocida. Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Terero Campos fichan por El Cazador Stars, la versión con famosos del programa producido por Mediacrest, que cuesta casi 8 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Esta es la decadente y costosa televisión pública que financiamos los contribuyentes. A ver. Yo no sé ustedes qué opinan sobre esto. Yo pensé, que, es... pensé que iba a ser como. Eh, una especulación, un rumor, pero al final del día esto es totalmente cierto. Eh, Rocío, Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Terelu Campos van a participar en este en este programa y vamos a ver El si ¿cómo, cómo es. Primera ronda. Aquí como se puede ver a Rocío Carrasco este programa ya lleva tiempo grabado. Minuto y 200 euros por respuesta acertada. Terelu Campos. Segunda ronda, famosos frente a cazadores, si consiguen escapar, dinero asegurado para una buena causa. Ronda final, un bote que parte de 20.000 euros y suma 3.000 en cada programa. El famoso que más aciertos acumule, aquí Alba Carrillo, regresa. Quienes venzan al cazador se llevan el bote para sus causas solidarias. A ver, yo no sé ustedes qué opinan que el dinero de los impuestos de los españoles se vaya a pagarle el... El fichaje a Rocío Carrasco, a Alba Carrillo y a Terelu. Y bueno, eh, me parece curioso que se filtró más o menos lo que podían llegar a cobrar, más o menos, los presentados, perdón, los jurados del programa de Bake Off, y eh, impresionante cómo pueden cobrar hasta 5 mil euros por programa. Siento que la, los presupuestos están un poquito disparatados. Es impresionante que unos jurados de ese programa vayan a cobrar tanto. Y bueno, ni me quiero imaginar lo que vaya a cobrar, por ejemplo, una Rocío Carrasco o una Terelu Campos. Bueno, vamos a ir directamente a, al tema fuerte del día de hoy. Esto lo comentamos, lo hemos estado comentando estos días, de que bueno, eh, Carmen Borrego pues será el fichaje estrella de Supervivientes. Curioso, así, así estará la, la situación para que pues Terelu Camp, eh, perdón, Carmen Borrego sea la, la, pro, la protagonista. Aunque bueno, aquí se puede ver a Terelu también. Y eh, se supone que ya ha habido como la reacción de Carmen Borrego. Eh, ah, mira, mira quién está aquí en el chat. Eh, nos dices de mi prima. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Justo había hablado de ti hace, hace unos minutos. Que había dicho que justo habíamos comentado ciertos temas en, en tu directo. Pero bueno, ahí está en el chat. Eh, por si quieren ir a suscribirse, eh, nos dices de mi prima. Muy, gran, muy buen canal. Pero bueno, eh. Aquí es que yo esto lo tengo en desorden. Regálame un segundito. A ver, por dónde, por dónde empezamos. Mm, mm, mm. Bueno, aquí tengo varios, varios, temas. Bueno, empecemos aquí. Empecemos por, por este. Dice eh, Terelu Campo regresa a Mediaset. El medio ha confirmado que la ex presentadora de Salva me visitará. Las instalaciones de Mediaset por primera vez en 10 meses, desde la cancelación del formato de la fábrica de la tele. Lo hará para recibir a su hermana Carmen Borrego en el plató de Supervivientes 2024, aunque se desconoce si participará en el formato desde el inicio o si solo entrará eh, en, al espacio para recibir a su hermana a la, a la llegada al lugar. Bueno... Hoy no hay supervivientes, sino salvavivientes. Ridículas máximas, estando JJ. Espero que le pregunte por el salseo de la semana. Sí, apagón tele, apagó a Telecinco, otro motivo para no verlo. <laughs> bueno, eh, vamos a ver eh, cómo, cómo ha sucedido esto, ¿no? Que Telulu Campus vuelve a Telecinco para comentarle esta situación a su, a su hermana. Y desde ya quiero preguntarles si ustedes creen que esto es como un montaje. Yo creo que sí. O sea, es imposible que a, a Carmen Borrego no le hayan filtrado antes, incluso del de, de, de paripé que hizo en Supervivientes, que no haya sabido lo de su hijo. O sea, me parece increíble que, que nos quieran ver como la cara, ¿no? Es obvio que Carmen Borrego esto ya lo sabía. Bueno, y entonces, eh, esta imagen, esto ni siquiera parece Supervivientes. Tiene aquí el hashtag y todo, pero... Esto no es superviviente, esto es directamente Sálvame, esto es un deluxe. La portada de otra revista. Mm. Con cosas muy. Con cosas muy injustas. Con. con mentiras. Ok. Con cosas y manifestaciones dolorosas. Terelu, creo que tienes que decirle quién es la persona que ha hecho estas declaraciones, que son... Claro, eh, impresionante que ahora el hijo de Carmen Borrego vaya a empezar como a ser personaje, ¿no? Porque yo pensé que iba a ser una sola, una sola portada, que fue la, la primera, la de... A ver, ya se las muestro. Hijo de Carmen Borrego, a mí se me olvida tener esto a mano, la verdad. A ver, esto está por. Ah, no, esto no es. Ah, bueno, pues la portada donde, donde sale que ellos al final se van a separar. Que es esta que la tengo aquí. Esta. Yo pensé que era simplemente como una, un, yo que sé, como una exclusiva y ya era como solamente para para mostrarlo y no, ahora han decidido hacer una segunda. Ah, mira quién está aquí en el chat. Eh, hola, hola Jess, un saludo amigo, un saludo de Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá en el chat. Y bueno, eh, el hijo de Carmen Borrego se separa, aislada en Honduras desde hace un mes, la menor de las campos desconoce la noticia. Bueno, sale esta y yo pensé, bueno, no va a pasar nada más. Eh, el hijo de Carmen Borrego de momento ha sido, ha sido, digamos, no anónimo, pero pues no ha hecho, no ha hecho portada. Y bueno, eh, dicho y ha hecho, lo ha empezado a hacer. Y bueno, ya la portada que salió hace poco, que es la que está generando revuelo y está convirtiendo en, a supervivientes en un nuevo sálvame, porque esa imagen que vimos de Terelu con Carmen Borrego es un deluxe cualquiera. Bueno, dice. José María y Paola explican su separación me siento culpable por el daño que han hecho a Paola, el hijo de Carmen Borrego nos habla de, su de la tensa relación que mantiene con su madre, me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo fuerte, fuerte, fuerte esas declaraciones, pero bueno aquí como pueden ver, sigo diciendo, esto parece un sálvame mentiras según tú y que son injustas, porque creo que no están entendiendo nada ayer Salió una nueva exclusiva de tu hijo José y de su mujer, su exmujer, no sé, realmente no sé lo que es. Creo que hay muchos que no sabemos lo que es. Bueno, parece que Terelu tampoco es que le tenga mucho, mucho, no le agrade mucho la, la, la relación de su sobrino. Ha He hecho estas declaraciones. Una nueva exclusiva de tu hijo que no sabemos lo que es en estos momentos. ¿Y qué mentiras? ¿O okay, injusticias? Yo no sé, compañero. Yo no sé ustedes qué opinan, pero siento que ver a Carmen Borrego ahora siento que se parece un poquito más a, a María Teresa Campos. No sé ustedes qué opinan. Jorge, si vamos a poner unas imágenes, si empiezo yo. A ver un momento, perdón. Pero prácticamente aquí Telelo está haciendo de presentadora. La verdad. <laughs> Hola Lizardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. El hijo de, de Carmen es el borreguito. Ya, yeah, ya, yeah, toda la razón. Vamos a ver cómo continúa esto. <laughs> y dice: eh, Esta persona eh, veo que es como muy. O sea, yo cuando doy like a este tipo de publicaciones para guardarlas para el directo. Yo después quito los likes porque me ha tocado darle like a cada, a cada cosa. Que bueno. Eh, dice, Carmen, ¿sabes qué pasa? Célulo por lo bajo, cuidado, miradita a su hermana. En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestradas. Orquestadas, perdón. Wow, vamos a ver este, esto que parece estar fuerte. Toda mi vida, que me ha jactado toda mi vida. Es de la clase de madre que es. Ok. De verdad, o sea, el protagonismo que está teniendo ahora Carmen Borrego. Es una barbaridad, yo siento que están intentando sacar lo máximo de ese fichaje. Y de momento les está saliendo rentable porque tuvieron un 21 de audiencia ayer en Supervivientes, porque pues esto, esto ni siquiera, o sea, esto de verdad, esto ni siquiera es Supervivientes. Esto es un sálvame y este es el tipo de chismorreo que aunque la gente se queje de ello, la gente quiere ver esto. Y bueno, ahí, ahí se nota eh, con los datos de audiencia, eh, esta como pequeña entrevista, estas declaraciones de Carmen Borrego con Terelo al lado, eh, les ha salido bastante rentable porque estos datos de audiencia no se veían desde el 2022, más o menos. Y en su momento cuando, antes de, unos meses antes de que se acabara Sálvame, como que aquí en el canal comentábamos como que... Ah, sálvame, tenía un, un 13, un 14, un 15 de audiencia. Ah, van de capa caída. Y bueno, en sus últimas... Antes de esto, habían tenido una racha mala de tener un 9, un 10 de audiencia, que eso pues para Tele5 no es rentable. Y parece que han pegado un gran, un gran exitazo con esto, con, con esta polémica de Carmen Borrego. Dice... Me dice Fran, estas tienen que rentabilizar lo que sea, les da igual. Y la niña de la recta entra dentro del lote. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, yo, yo siento que Paola Olmedo va a empezar también a ser personaje. Yo pensé que no, yo pensé que iban a ser eh, anónimos dentro de lo que cabe. Pues al estar dentro de la familia de las Campos es un poquito difícil. Pero yo pensé que se iban a mantener en, en, eh, anónimos, entre comillas. Y no, parece que van a empezar ahora a hacer sus exclusivas reportajes, porque ahora habla la tía, ahora habla Carmen, ahora habla eh, el hijo y luego le contesta a la nuera y así, y así un círculo vicioso. Las, las, las campos se saben manejar en este, en este campo <laughs> bastante, bastante bien. Hombre, Carmen, y a mí me parece... ¿Qué pasa? Es de la clase de madre que es. Ah, creo que no sé si aquí se está refiriendo de... Refiriendo de la. Hombre, de Carmen, y a mí me parece. ¿Qué pasa? Carmen, y a mí me parece que. Eh, dice Lizardo, me voy que tengo clase. Buenas tardes. Eh, que te vayan, en Lizardo, en tu clase y me gustaría saber como de qué clase tienes. ¿Qué, qué tienes que estudiar o okay. qué? Pero sí, eh, un gusto, un gusto tenerte aquí en el chat. Mucho rencor tiene que tener tu hijo y mucha rabia para que justo el día que tú llegas aparezca una entrevista de estas características. Ok, ya vamos a comentarlo esto que acaba de decir Jorge. Eh, hola, corazoncito, centro para dar like y te veo en diferido. Muchísimas gracias, Kiwi, por, por tu apoyo y gracias por aparecer acá en el chat, que, que verte por aquí siempre es agradable. Dice Fran, Paolo Almedo tiene que darle de comer a su hijo y esto acaba de comenzar para todos ya, bueno, también. Eh, no sé si esta chica era es peluquera o algo así, pero recuerdo que en la portada dijo... En la exclusiva decía algo como que me. Eh, se dio la noticia que estaba embarazada y me, mis clientes me daban la enhorabuena. No sé si tiene que ver algo con. Algo con belleza o algo así. Algo así escuché. Bueno, vamos a repetir esto que dice Jorge, que bueno, vamos a sacar. Vamos a comentar esto de aquí. Mucho rencor tiene que tener tu hijo y mucha rabia para que justo el día que tú llegas aparezca una entrevista de estas características. Sí, el Jorge sabe hacer televisión. Me cae fatal, pero Jorge sí, sí sabe... si sí sabe hacer televisión, claro. dices, mete ahí la cuchara para... Para... Para, ¿Para que... Picar un poco a Carmen. El día. Eh, sí, es estilista. Ah, es esteticista. O sea, tiene que ver algo con, con belleza, ¿no? Pues porque lo que leí decía, ay, de que mis clientes me dieron la enhorabuena. El bueno, que tú llegas, aparezca una entrevista de estas características. En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas. Uy, bueno, y, y claro, con este tipo de cosas, obviamente las audiencias van a subir. Eh, hace los. En los, los, la vida como, de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas. En la vida de mi. Ay. Hay demasiadas cosas orquestadas Ay, cómo va a soltar esa bomba ahí Bien, bien, pero ese tipo de cosas, o sea, es contenido eh, eh, A mí las campos No es que me agraden mucho Pero bueno, eh, saben hacer su, sus contenidos En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas Toma, ya tiró la primera pullita Demasiadas Y esta es una de ellas Sin lugar a dudas Ay, escuchen, el regidor y esta... les había dicho que aplaudir ¿O iban a aplaudir eso? Demasiadas van sí, 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 es bueno, aplaudir de eso demasiadas ya. y ah. esta es una de ellas sin lugar a dudas o sea que él sabía lo que hacía sin lugar a dudas y el suspenso no esto es un sálvame total mm. esto esto sí, o sea, yo rescato mucho lo que dice Frank y es que esto va a ser un ciclo y le, van a empezar a hacer esto. La, las campos tienen mucha experiencia en esto y bueno, se sabe manejar en, en, este, en este medio. A ver, dice, ¿alguien se cree todo el paripé que han formado la cadena y esta señora estos últimos 10 días y que vuelva justo a España con la exclusiva y la entrevista de su hijo y su nuera donde hablan mal de ella? Ya os lo digo yo, todo amañado. A ver. Uy, 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 se me va, se me va. Me bajo de aquí. De Carmen, a ver. A ver, a ver. Carmen, que no, es no, que. que no, ¿Pero dónde va, Que, no, ¿Dónde que va? no, que no, que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. No me bajo. <laughs> no, no me bajo. No... A ver, esto también lo comentamos en los últimos directos. Siento yo que está bastante amañado porque todos. Todos han tenido cierto desgaste físico, se les nota, o sea, se supone que la idea de supervivientes es un, es un reality de supervivencia y deberían, pierde... algunos que son, digamos, deportistas, se pierden un poquito de musculatura, a veces la, la, la pancita se, se, se cae un poco, se nota un poquito la cara más delgada, pero no, a Carmen Borrego no le ha pasado nada, solamente está un poquito más eh, quemadita del sol. Y de resto sigue exactamente igual. Y esto también lo hablamos con Frank en su canal de Noticias de mi prima. Y es que parece que le han pasado cigarros, comida, bebida eh, por detrás. Pero bueno. A ver. Eh... Dice esta persona. Puf, veo esto y pienso en lo grande que sería un deluxe analizando estas caras de Carmen Borrego por Cristina Soria. Ahí vemos. Ah, por ejemplo. Ahí vemos como Carmen mira hacia arriba y luego aprieta los labios, bla, bla, bla. Fantasía. Así es que esto. Hombre, es, Carmen, características. Es... En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas. Sí, es que esto es un sálvame totalmente. Y bueno, en el programa de. Uy, este programa no me acuerdo. Ah, no me acuerdo cómo se llama este, este programa. Si me pueden recordar, por favor. Ah, se llama. Vamos a ver, ya, ya, ya. Se me hacía parecido como la estética muy parecida a la Ana Rosa. Eh, dice. Kibi, uno más de la familia se han enganchado al tren de las entrevistas y ganar dinerito. Eh, sí, yo, yo, como digo, pensé que se iban a caer en el anonimato y nada, en absoluto. Esto va a ser un círculo vicioso de tú me contestas y yo te contesto aquí en el programa y así, así. Ah, por cierto, por cierto, y relacionado con esto, eh, quiero que vean esta, esta fantasía. Dice, el indio, ¿no? Un tuitero bastante conocido. Eh, ya están las fechas lanzándose Vamos a ver las dianas poco a poco Total, montaje homologado en toda regla Así es Dice el indio, ¿no? Bastante conocido en Twitter Por, por, por cómo comenta las cosas Telelu en plató para contarle a Carmen Borrego Cómo su hijo la ha destripado Carmen Borrego hablará de la relación con su hijo y su nuera José, José Carlos Sentado en primera fila eh, Opina de la entrevista De, Mar de José María Alejandra Rubio, las cosas de familia se hablan en casa, o sea, ellas, ay, perdón, no lo había, no lo había compartido. Y dice Alejandra Rubio, las cosas de familia se hablan en casa, o sea, qué, que, que curioso que una de las, de una de las integrantes de la familia Campos eh, diga que las cosas de familia se hablan en familia. Impresionante. Eh... <laughs> Si es que no te has enterado que su casa es media sed, bueno, vaya plaga, nos han invadido en 321. Terelu implantó y parece que Terelu va a volver en otro programa en de viernes para, para hablar de esto. Y lea, lo que va a cobrar Terelu por eso va a ser una gran cantidad, porque Ángel Cristo cobró como 100 mil euros. Obviamente, a Terelu no le van a pagar la misma cantidad. Pero sí, pero sí se va a llevar un buen dinerito Terelu por, por hablar de esto. Y la seguirán defendiendo a esa familia. Ja, ¡Ja, ja, qué graciosa es! Eh, ¡Qué coherentes son las borregas! Dicen una cosa y hacen la contraria. ¿Están haciendo supervivientes o es pues un sálvame deluxe? Hasta el co de las borregos, de las campos y de todo lo que tenga que ver con ellas. Sí, es que parece que esto se convirtió... Es que supervivientes anoche no fue de supervivientes. Fue un sálvame total. Dice Isma Molina. Hola Isma, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jess Guapo y, Ah bueno, está saludando ahí a nuestro amigo D'Antoni Pero qué fuerte, ¿no? Que ahora Que, que ahora venga Alejandra Rubio A decir eso cuando, cuando todo lo de su vida privada Lo han comentado en, 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 su, en los respectivos programas A ver, dice esta persona El hijo de Carmen merece la mujer que tiene Suficiente karma, qué sucio, no hay otra palabra Absolutamente de todas estas historias. Bien. Ha dado una exclusiva con la persona con la que comparte su vida o no comparte. Okay, okay, okay. Esto es diferente. De todas estas historias que ha rechazado absolutamente. Uy, 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 se me fue, se me fue, se me fue. dónde está, aquí está. Absolutamente. De todas estas historias que ha rechazado todas estas historias que ha criticado la presencia de familiares suyos ha dado una exclusiva con la persona con la que comparte su vida o no comparte. Sí, así es. Con declaraciones que, según Terelu, son mentiras e injustas, fundamentalmente tener sobre Carmen Borrego sobre su madre la cara de Carmen total no, esto yo creo que ya lo podemos dejar ahí y dice mira esto, esto a mí no me gusta porque bueno eso es meterse con el físico no y pues Jorge es muy feminista y tal pero a la vez es este tipo de comentarios y es que, bueno, hay mucha gente que critica a esta muchacha que porque les parece que no es muy simpática. Yo ahí no voy a entrar si es, si, me, si es guapa, si no lo es. Simplemente vamos a escuchar el comentario de Jorge y dice, Jorge, menuda boca tiene tu nuera. Obviamente, pues entiendas el doble sentido, ¿no? Mi Carmen Potota, te queremos, hijo y fea, se merecéis primero, primero al otro sinvergüenza. Bueno, a ver, ¿qué es, lo que, a no ver ¿qué es lo que comenta Jorge? Carmen vendió mi embarazo sin que yo no le dio... Dice, duele que te quieran engañar en la cara cuando dices, para esto, y te dicen que no pueden, ahí te das cuenta de que no le dio la gana, pues refiriéndose a su suegra. vendió mi sin que yo lo supiera, me mucho. A ver, si esto es verdad, qué, qué feo, qué feo que tu suegra venda tu embarazo y que lo haga público a través de una, de una exclusiva y que encima haya sido en lecturas. <laughs> Se iba a publicar y me enteré por mis Yo no sabía que se iba a publicar y me enteré por mis clientas. Ah, sí, 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 parece que sí es algo de, 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 de estetici esteticismo o estilismo algo así. Clientas y por gente que me daba la enhorabuena. Que mi padre se enteró por la tele de que yo estaba embarazada. Qué locura. Carmen, no pide disculpas, pero es que hay gente que no sabe disculparse. Qué feo, ¿no? Que la, las campos tienen como este comportamiento de, de vender casi todo, ¿no? Y Carmen, cuando estaba allí en la, en la isla, eh, comentaba como que ellas no iban a hablar más de su madre y que no sé qué, cuando antes de eso lo hicieron. O sea, ¿qué, qué, qué personajes? Pero bueno, aquí, aquí estamos, ¿no? Comentándolo esto, porque pues a la vez es un poquito indignante. Que te puedo decir es que fue una decepción muy grande para mí, para nosotros, y que ha afectado de una manera brutal a Paola y su embarazo. Claro, aquí pues está siendo un poquito suave, pero está hablando mal de, 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 de Carmen, de su propia madre. Nos arrepentimos de haber vendido la boda. Ese ha sido uh, nuestro mayor. Esto sí me parece fuerte, esto sí me parece fuerte. Ese ha... Nos arrepentimos, o sea, ya ahí Paola, la, la nuera de Carmen Borrego, a mete a, a su esposo. Nos arrepentimos de haber vendido la boda. Ese ha sido nuestro mayor error. Claro, lecturas, la gran boda de las campos, exclusiva. Y aquí van a haber muchas tensiones. Sí, pero aquí lo que dice Kibi y Fran, o sea, esto va a ser. Esto va a empezar a ser. Vamos a ver los campos bastante seguidos en, en revistas y en programas también. Ha sido nuestro mayor error. La única persona que nos avisó de esto fue mi padre y no le quise hacer caso. Ah. No <laughs> y la reacción de Carmen. Esto fue mi padre y no le quise hacer caso. ¡Qué barbaridad! No ¡Qué llevaba. barbaridad esto! A ver, ¿qué otra cosa tengo aquí por aquí guardada. Bueno, esto ya lo puedo quitar. Este también. Este también. Este, bueno, no sé si lo voy a dejar un momento. Bueno, esto de que se anuncia que Terry lo iba a volver. Aquí también. Este también. Y bueno, yo creo que... Eh, a ver, otra cosita que tenga yo por aquí. Ah, bueno. En este programa eh, se hacen eco de, de lo que dice Jorge, ¿no? De, de este chiste de mal gusto de que menuda boca tiene tu nuera, ¿no? Y aquí en el programa de Vamos a Ver lo comentan. Y dice... La boca de la nuera de Carmen Borrego sigue dando de qué hablar. Igual, precisamente, lo ha hecho solo por Mayor dinero. Mayor acto de amor que tu nuera te llame fea delante de toda España, te diga ah. que sois unas catetas porque subís a yates y no sé qué, y tú te quedes callada, eh, mirando al cielo y comiendo un yogur, tu con nuera tal que, de no abrir la boca. Tu nuera que no ha sido Miss España. Y con tal de no abrir tu tu la boca. Tu nuera porque, que no ha sido claro, España, es por otro es un, lado, vamos. La, como dijo ayer Jorge, menuda boca tiene. Menuda boca es que tiene no para la de lanzar nuera. dardos. Claro, claro, aquí están defendiendo a Carmen. Y bueno, se hacen eco de, la, de lo que dice, de lo que dice Jorge. España. Y con tal de no abrir la no porque no claro, España, es que es un, lado, la, como dijo ayer Jorge, menuda boca tiene, menuda boca es que no para de la lanzar nueva. dardos. Y ahora sí me que oh, no. sigue justificando porque es verdad que ella como... Y se ríen, ¿sabes? No. ...justificando porque es verdad que ella como... Bueno, a ver, esto, a ver qué es lo que yo tenía aquí... Mm. Eh, no, esto, ya, esto ya, lo, ya lo hemos visto. <laughs> se entiende perfectamente lo que tuvo que pasar Carmen con un pajarraco, porque ya conocemos a otro, ok. Por la cara, sí, ese este comentario. Mm, yo creo que hasta aquí se supone que Terelu va a hacer una aparición en el programa de, de viernes. Y sí, esto va a dar mucho de qué hablar, porque... Bueno, va a empezar el ciclo, no otra y otra vez. Yo creo que... Mm, yo creo que voy a aprovechar y vamos a... Voy a comentar unos ataques a Rocío Flores relacionados con este tema de... De... del hijo de Carmen Borrego. Dice otra vez el indio, creo que no hay nada más terrorífico que decirle a una mujer que ojalá no pueda tener hijos. Ojo ahí, bastante feo. Luego van de feministas por Rocío y todas las rocíos. Hay defensas que son una mano al cuello a la persona que pretendes defender absoluto asco y desprecio y es que comparte este tweet de Majo dice, señoras fucsias, no tienen ustedes ni puñetera idea lo que ha hecho Rocío Carrasco con sus hijos, no tiene perdón de Dios Rocío Flores jamás ha hablado nada de su madre bueno, lo de la madre sobra, ok eh, aquí es que ella no es muy de hablar, es, es más de otras cosas peores, imagínate wow la suerte que tiene, que tiene de tener la hija que tiene que no habla. Guau. Wow. Guau, no, no. Wow, me, se me hace un poquito difícil leer. Eh, lo mismo si hablara a su madre. Sí, sí, tendría que atraparse. Y bien, otra cosa, porque meten a Gloria Camila en estas fotos cuando ha hablaba mal de su madre. Son así de ignorantes. A ver. Y es que publica esta persona, Fran. No es de noticias de mi prima. No, no, no es. Dice. Felicidades, José María. Te unes a la lista de peores hijos de España. Eh, bueno, aquí fotos, ¿no? No entiendo por qué aquí están Gloria Camila y Rocio Flores. Bueno, aquí Kiko Rivera lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver aquí Rocio Flores y Gloria Camila? Pero bueno, ya hace la... el comentario, ¿no? Y bueno, aquí dice esta persona: Las madres no tienen que aguantar todo lo que hagan sus hijos. Todo tiene un límite. A los hijos no se les perdona todo. ¿Hay malos hijos? Sí. Y bueno, eh, otra vez aquí pues las fotos de, de los que ellos creen que son malos hijos y dice, yo apoyo a Rocío Carrasco, pero la hija, sácala de este tema. Cuando tenía 15 años, influenciada por el padre, se portó muy mal con su madre, pero ya creció y no la he oído hablar mal de su madre. Mira, fíjate que hay gente que apoya a Rocío Carrasco, o sea, es, es, curioso, eh, es curioso ver como las diferentes opiniones. A ver, esta persona apoya a Rocío Carrasco, pero... Eh, no se mete, digamos, con, con Rocío Flores, pero sí le tira a Antonio David, ya que dice que cuando tenía 15 años, influenciada por el padre, se portó muy mal con su madre, pero ya creció y no la he oído hablar mal de su madre. Bueno, hasta ahí, normal, ¿no? Una opinión válida. Pero abajo, esta persona, majo, que tiene corazones eh, morados, tanto en su foto de perfil como en su nombre, dice, perdona, aún no ha parado de tirar pullas a su madre y de aplaudir a su padre hablando mal de su madre. Una tía con 26 años y no se arrepiente de lo que hizo, es mala persona, mala hija y ojalá y no sea madre porque debe ser lo peor. ¡Wow! ¿Qué, qué fue? <laughs> ok, esto no lo voy a ni siquiera comentar porque ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Pero qué fuerte, dice: Pues ni Gloria Camila ni Rocío Flores son malas hijas. Mala la madre Carrasco, mala con ganas. Nunca ha ido a hablar mal de su madre y ha tenido motivos más que sobra. No, lo que sí ha dicho Rocío Flores en su momento en el programa Narroza, o sea, imagínate cuando ella colaboraba en ese programa, mmm, era le había pedido que por favor que parasen, que había una manera de, de, de parar todo eso, que por favor lo hicieran de una manera pacífica y a, a eso Rocío Carrasco pues lo ignoró totalmente. Y bueno esto que lo había yo recuperado respecto a la boda de, de Rocío Carrasco. ¿no? no sé por qué la gente critica tanto a Rocío Carrasco. Acabo de terminar de leer la entrevista de lecturas y a mí me parece que tiene una vis cómica fuera de serie. Y dice, en 25 años os habéis apoyado en todo, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué es Fidel para ti? Y dice Rocío Carrasco, es todo. En la pareja lo más importante es la admiración. Y él siempre me ha despertado una admiración profunda. Siempre, bueno, y aquí delineado, ¿no? siempre ha estado. Además de una forma altruista, no tenía necesidad. Altruista y luminoso. ¿Qué más se le puede pedir? Alabado sea. Bueno, a ver otra cosita que yo tenga por aquí guardada respecto a esto. Bueno, esto ya le puedo quitar el like. Uh, uh, uh. Ah, bueno, 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 sí, 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 ya que me acuerdo. Hasta ahí cierra el, 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 tema, de, el tema de Carmen Borrego, su hijo, etc. Y bueno, como había comentado antes, eh, a ver, esto... Lo, ay, ¿cómo paro esto? No, no me deja pararlo. Bueno, me tocaría así. Bueno, 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 lo voy a, lo voy a, lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Y es que Jorge Javier se mofa de que recientemente, pues el día de ayer tuvo, tuvo muy buena audiencia, la verdad. Parece que les está yendo bien con el... Uy. Ok. Eh, les está yendo bien con el tema de... Con el tema de supervivientes y que Carmen Borrego sea el fichaje estrella. Bueno, vamos a ver estas historias de eh, Jorge Javier mofándose de que... Después de tanto tiempo tuvo un 21 de audiencia. Estás agotada eh, amiga. Hombre, es que ayer yo, yo, yo me hice un 21. Claro, ya tardaba. salir a Potota, pues hombre, ayudó un poco. Pero... Qué momentazo de verdad. Un momento pot... <laughs> Bueno, aquí de ¿no? Potota. Me no, hizo llorar. Pues la pobre. Yo tengo un hijo así y lo pongo en el mercado de abastos. Sin vergüenza el hijo. Para que luego digan que ten... tenemos que tener hijos. Y Terelu también, Terelu también estaba muy guapa, ¿eh? Terelu estaba muy guapa. Y... <laughs> Terelu, esto es una referencia a lo de eh, sálvese quien pueda. Y bueno, este comentario, Jorge, de que si yo tengo un hijo sí, lo mando a la... a la que dijo, a la de esta de Abastos, a la central de Abastos, algo así le entendí. Sí, ayer no llevaba mucho la cama. <ríe> 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 Qué contenta estás, cariño. Estoy muy contenta. Me gusta. Sobre todo, estoy muy contenta de no tener novio. Okay. Eso no lo tengo yo tan claro. Que luego te vienen con delitos fiscales. Uy, eso no lo tengo yo tan Uy. claro. Estoy muy contenta de no tener hijos. Que luego, fíjate, te salen como los de la Borrego. O sea, que es que, ¿sabes cómo estoy mejor? ¡Sola! 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 Pero bueno, esto sería como la reacción de Jorge Javier a su éxito de supervivientes ayer con, con Carmen Borrego. Y bueno, yo creo que. Mmm, Uh, mira, 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 justo lo que había comentado. Me acaba de salir, menos mal. Me acaba de salir eh, justo ahora. Dice Terelu Campos: Terelu eh, se sienta en de viernes para hablar más claro que nunca de su sobrino y de la relación de su hija con Carlo Constancia. No es, no es Constanza, bueno. Y bueno, y aquí ya, la, ya la, la gente comentando, reaccionando a esto, ¿no? Las borregos están en todos los programas, que Artura, no seré yo quien siga viendo Tele5, vive de tus padres, aunque no estén, hasta que puedas vivir de tus hijos sobrinos, es un refrán. Bueno, no me lo puedo creer, ahora sí o sí, Cruz y raya este programa, la audiencia está harta de este clan tan vulgar, eh, y dice la curva de que ella no se hable, están todas enganchadas, es que ninguna es periodista ni conducen, Paola sí, curva estudia, bueno. Menuda potencia de la nieta Campos ha desmentido la información porque no va a permitir que su madre hable de ella y que lo tiene por contrato. Del sobrino sí, de su hija no. ¿Cómo es esto? ¿Qué poder tiene esta gente con la cadena para lo que les conviene? Qué locura. Las dignas, las soberbias, las que ni hablan de sus vidas privadas. No, sé si, no, no si cuando el hambre aprieta. Jajaja, ja, ja, patéticos, como se nota que es Supervivientes tuvo un 21%, <laughs> un 21, de, de un 21 anoche y ya estáis buscando rasgar espectadores, no está Jorge Javier, ni gente del Deluxe, y sin la vieja, uy no, este comentario si no me gusta, menos motivado para verlo como ayer, veré otra cosa, estoy de campos, borregos, ni nieta, hasta el flequillo, ya, es que al final ese es su negocio, o sea, tienen que maximizar ingresos a como de lugar, eh... ok, va, va. <laughs> Voy a quitar la pantalla un momento. Eh, van a intentar rascar lo más que puedan de, su, de sus programas, porque pues esto es insólito que después de tanto tiempo vuelvan a tener una audiencia de esta magnitud. Así que, bueno, van a intentar rascar lo más que puedan, como siempre han hecho de, 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 de esta situación. Dice... Dice D'Anthony, este tío es egocéntrico. Ya, total, Jorge. Muchas cosas las ha hecho por, por, por su ego. Por ejemplo, el podcast de los burros de Fortunato. Que eso fue por puro, puro ego. Porque creyó que iba a venir acá a YouTube y que todo el mundo lo iba a seguir. Y no. Edurne, hola Edurne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto verte por aquí. Hace tiempo que no te veía. Bienvenida, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapa. Eh. Y dice Inma, mírala, ya está aquí Danton y mi niña Edurne. Oye, qué tal, un gusto verlos a todos ustedes después de, de tanto tiempo. A Danton y a Inma, a Edurne. ¿Qué tal, cómo están? Jess, ¿cómo estás? Bien, aquí comentando, eh, comentando el salseito que se ha formado con Carmen Borrego y, y demás. Pero, pero bien, ¿y tú, qué tal, cómo estás? Mm, yo ahorita, yo pensé, dije, no, pues no sé si hacer un directo, si hago un video normal y bueno, comento lo de Carmen Borrego. Y dije no, pues para qué romper con la racha de hacer directos que llevo como cuatro días haciendo directos seguidos. Muy probablemente, pues, si surge algo, muy probablemente me tengan aquí eh, haciendo directo también y comentando pues todo el salseo. A ver, eh, sí, ya somos inseparables, total. No, pero eso me gusta que, que, sean, que sean que sean unidos. Dice, yes, somos un lote. <laughs> ya, pero chévere, chévere que ustedes ya, ya se conozcan, digamos, por, por, por que tengan, digamos, cierta relación por haber estado en los chats disfrutando de, de algunos directos. Y para celebrarlo, un bailecito, ¿qué tal? Pero bien, muchísimas gracias a toda la gente que está en el chat. Eh, <laughs> somos tres por dos como en las ofertas. No, pues bienvenidos sean a todos ustedes, de verdad que me la he me la pasado muy bien haciendo como este experimento de de hacer directos en, en directos así verticales, diarios, y, y bueno, eh, contan, comentando los temas que vayan surgiendo. Eh, además, como pueden ver en el fondo, te, siempre tengo como un video... Es que, claro, no se nota mucho si es que te, te comparto pantalla, pero aquí tengo un videito de, 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 de ciertos paisajes de, de España. A ver. A ver, por ejemplo, aquí. mira, mira, este, mira, este que viene acá. No, este no es. Qué belleza, ah, bueno, no se ve mucho. Bueno, me voy a quitar un, un momento para que lo puedan llegar a ver. Me voy a quitar a ver si, si, se, si se alcanza a ver. Mira, esto y me podrían decir esto: qué, qué ciudad es. Me gusta pensar que esto es Madrid. Creo que no me equivoco. Si, si esto es cuando digo que esto es Madrid, bueno, aquí ya me pierdo. No sé, no sé, no sé en qué parte puede ser. Pero muy, muy, muy bonita los, los paisajes que tiene España, la verdad. Pero bueno, yo creo que ah, dejamos por hoy eh, el directo del día de hoy. La verdad, me lo pasé muy bien con todos ustedes: con Dantoni, con Edurne, que llegó hace poquito, con Inma, con Kibi, con Noticias de mi prima, con Lizardo, que también estuvo comentando por aquí en el chat. Eh, <laughs> Mercadona, Ay, la cancioncita esa me, 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 me da risa. Hoy 3x2, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el directo. Muy probablemente. Eh, estaré mañana en directo si es que surge algo algo que podamos comentar fuera de chiste a mí sí me gustaría viajar a España y poder digamos conocer eh, sus paisajes su comida sobre todo porque me han hablado muy bien de la comida española y el Mercadona, el Mercadona siempre me ha, me ha generado como cierta intriga como ¿cómo eso es un Mercadona? pero bueno eh, cosas mías sin nada más que agregar yo creo que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en el directo la verdad es normal que YouTube no recomiende porque pues eh, la idea de hacer el directo surgió bastante bastante eh, bastante fue bastante espontánea y bueno eh, yo creo que si surge algo como digo nos vemos mañana dice uy vas a engordar pues sí yo yo eso sí me han comentado que la carne que se consume en España es muy buena eh, el jamón me dicen que es muy bueno. También aquí, aquí donde vivo en Colombia. Eh, hace tiempo ya, más o menos como, bueno, sí, ya su un tiempecito, eh, pude probar una, una supuesta paella valenciana y me gustó bastante, la verdad. Estaba, estaba bastante, bastante buena. Y bueno, yo creo que voy a dejar de hablar de comida porque me está empezando a dar hambre, la verdad. Eso es... Eh, eso es ya de, de empezar a hablar de comida y wow, ya, ya me está atacando, la verdad. Eh, me dice Inma, Yes, Andalucía lo mejor y mi Granada lo más. Sí, yo he escuchado que Andalucía es muy, muy bonita. Mucha gente, bueno, lo que he escuchado, eh, hablan muy, muy, muy bien de Andalucía. Que hay cierto, yo qué sé, creo que lo, bueno, hay como cierto cachondeo con, con los andaluces, creo, no sé, pero, pero me dicen que Andalucía y la gente andaluza es muy, muy agradable. Así que bueno, sí, ojalá pronto tenga la oportunidad de ir a, a, a España, poder, oja, poder visitar la mayoría lo, la mayoría de sitios que pueda. Mm, mm, mm. Eh, de, dice, no la compres en Mercadora, que es de plástico. <risa> eh, <risa> a mí me encanta la tortilla de papas con pimiento. Eh, me han hablado muy bien de la tortilla de patatas. No sé cómo es, pero me han hablado siempre, siempre que me hablan de España es, o paella, eh, tortilla de patatas. Que bueno, aquí, aquí en Colombia se le dice papas, pero pues eh, allá en, allí en España se le dice patatas. Mm, me han hablado muy bien como de esos dos platillos. El jamón también me han hablado que es muy rico. A ver qué otra cosa. Eh, me dice Andalucía es a, luz, alegría y mucho amor. Ya no lo dudo, de verdad que la gente con la que pude hablar, como de algunos otros canales, eh, Andalucía me dicen que es muy, muy, muy bonita. Si quieres pasar frío, ven al País Vasco. A, a mí me gusta más el frío que el calor. Y bueno, justo donde vivo yo eh, hace bastante, bastante calor. Hace un normal de normal hace unos 28 grados. Eh, que eso, bueno, ya eso es bastante calor. Y, y sí, o sea, si si, si, si hay frío, donde haya frío yo voy. Porque a mí sí me, me agrada mucho más el frío. Yo soy más de, de el equipo el equipo frío que el equipo calor. Um, eh, ¿Qué va cachondeo, me dice Edurne, tú te vienes para Andalucía que te vas a poner coloradita. Ah, o sea, eso quiere decir que Edurne está está en el País Vasco. Uy, chévere, chévere, porque porque el frío sí, el frío a mí me parece, en mi opinión es mucho mejor que el calor. Eh, el gazpacho. Mm, el gaspacho me suena, me suena. Lo he escuchado, pero no pero no le pongo como. O sea, no, no me lo logro imaginar, pero sí lo he escuchado. Aquí estamos hoy a 32, a 32 grados. ¡Wow! Está haciendo bastante, bastante calor. Eso es mucho. 32, 32 grados es mucho calor. Pero es que también depende. Es curioso, ¿no? Porque tienen un clima bastante variado. Porque a veces. Ay, no me quiero equivocar, pero a veces en, en Sevilla llueve mucho. A ver si, sí, sí, ojalá, bueno, ojalá no me esté equivocando aquí haciendo el ridículo, ¿no? Diciendo cosas que no son... Pero si no estoy mal, en Madrid hace calor, en Sevilla llueve. Eh, ahora que me comenta Durne que en el País Vasco hace frío. Y bueno, eh, Frank, que creo que está en Málaga, eh, hace 32 grados. Aquí unos 20 grados. Eh, bueno, en el País Vasco, uf, increíble. Ese clima perfecto. Porque es la brisita que, que refresca bastante y no es tanto, tanto frío. Ah, imagínate, me, me, aquí, me corrige aquí, Fran, Sevilla, y en Sevilla, yo diciendo es que llovía en Sevilla y están a 32 grados. Uy, qué calor. Aquí nos hemos pegado toda la Semana Santa lloviendo. Ah, pero mira, por ejemplo, sí, sí llueve, pero, eh, pero también hace calor, ¿no? Curioso. Aquí es, es o sea... Más o menos podríamos decir que el, el clima de aquí donde yo vivo, acá en Colombia, es, es más o menos parecido al de Sevilla, porque la, en Semana Santa llovió también todos los días, pero aquí ya estamos a 29, a veces llega a los 30 grados, entonces, eh, entonces donde yo vivo el clima es bastante parecido a Sevilla. Dice Edward, en el País Vasco llueve muchísimo. Ya, pero, pero el país vasco, ¿en qué parte queda? ¿Como en el norte o en el sur? Tendría que mirarlo porque no, no, no la verdad que sinceramente no lo sé. Eh, es muy verde, bonito, bonito. Entonces, ahora con lo que me dice Durdle, me gustaría visitar el, el país vasco entonces, porque me dice que es frío, que se come muy bien, que es muy verde y bueno, este tipo de de, de lugares eh, me gusta, me gusta, me gusta. Pero no descarto, por ejemplo, visitar Madrid, eh, Sevilla, Málaga, bueno, etcétera. Dice Inma, Anthony a mí no me gustan los suecos todos rubios y blancos, <laughs> a mí es que no me gustan los rubios, y le contesta Anthony entonces te gustan los morenos, bien, bueno, cada quien con, con sus gustos, en Málaga 23 grados, delicioso, ese clima delicioso, porque no hace tanto calor, es que ya cuando hace 25 hacia arriba, uff, ya, ya empieza a ser complicado, la vasca más guapa, esa, bueno, ya, ya, no, no, no lo dudo, y <laughs> morenazo, jajaja, ¿dónde va a parar?, <laughs> Pero chévere, chévere. Me gusta charlar con ustedes de, 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 de España porque sí me hace como querer ir más. Ojalá pues pronto tenga la oportunidad de, de poder visitar y conocer eh, este gran país. Mm, a ver qué otra cosa yo tengo por aquí. Oye, se, se hizo, se suscribió nueva gente, pero no me salió aquí en, en, en la lista. A ver. A ver si me sale o oh, la alerta no saltó. Que bueno, si ustedes, eh, por ejemplo, si ustedes se suscriben o, o se hacen miembro del canal o dan super chat, se supone que debe salir, como por ejemplo, este, este ejemplo. Ay, espera, 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 lo vuelvo a colocar. Eh, esta, este tipo de, de alertas, por ejemplo, que Magali Carol se suscribió el día de ayer. y... Ah, no, Antier, perdón. Y esta persona que se llama B se suscribió el día de ayer, que lo recuerdo. Pero bueno, si. Así que lo configuré muy bien. Aquí tiene el chat aquí arribita cuando hago los, los directos en vertical. Ah, bueno, se repitió la alerta. Bueno, <laughs> eh, bueno a ver qué otra cosa que yo tenía. Bueno, eh, yo creo que... <laughs> Espero no que no se enfaden conmigo las otras vascas. <laughs> A ver, yo ya para terminar, pues bueno, eh, les recomiendo que si no lo han visto, pues he hecho directo en vertical todos estos días comentando todo esto, por ejemplo, el Chapamarta, el, el divorcio del hijo de Carmen Borrego, la boda de Rocío Carrasco, el ridículo que hizo Kiko Hernández, la victoria judicial que tuvo eh, Raquel Bollo y bueno, el, día, el directo del día de hoy. Y aquí eh, tienen disponible la opción de hacerse miembro del canal, bueno, aquí me sale en mi moneda, pero bueno, aquí no sé. Cuánto, cuánto le sale a ustedes Pero bueno, ahí tienen disponible la opción para hacerse miembro Se lo agradecería un montón Y por favor no olviden eh, dejarle un like Al directo mm, eh, Un comentario Que la verdad eso me, me ayuda un montón Y bueno, yo creo que un directito de 50 minutos Ha estado bastante bien, me lo pasé genial Se me pasaron volando Y yo creo, chicos, eh, que los dejo Porque tengo hambre, estuvimos hablando De, de, de que si jamón, que si Que si eh, eh, Ay, ¿cómo se dice? La tortilla de patata. Y me empezó a dar hambre, sinceramente. Pero bueno. Eh, espero que tengan un feliz fin de semana. Muy probablemente nos veamos. Pues, como también puede que suba un video, un short, lo que sea. Pero bueno. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, por el directo del día de hoy. Me lo pasé bastante, bastante bien. Y estamos. Y bueno. Yo que no soy de pedir la verdad. Pero. Eh, no olviden suscribirse al canal que estamos prontos, que estamos bastante cerca a llegar a los 5.500 suscriptores, que es una barbaridad. Eh, a ver, me dice, Jess, hazte una tortilla de patatas. Es que no la he visto, no la he visto. Yo, yo como digo, eh, probé una vez una paella valenciana. Me gustó, la verdad, pero no sé cómo es la tortilla de patatas. Me genera, me genera curiosidad, la verdad ver cómo es una tor eh, tortilla de patatas y probarla, porque creo que es como muy, muy, muy típica. Y también me han hablado de los macarrones que se come allí en España, que, eh, uy, no, de verdad, no, ya no puedo más con el hambre, ya <laughs> me está dando demasiada, demasiada hambre, ya. Ah, ¡Oh, ya no aguanto más. <laughs> Pero bueno, mmm, dice, Jess, me gusta hablar contigo, eres muy simpático, muchísimas gracias, Dima. Un besito para ti. Eh, gracias por estar aquí en el directo. Eh, igualmente, Jess, mucho gusto de verte otra vez. Eh, gracias, Edurne, Bienvenida, bienvenida. Siempre toda la gente aquí es bienvenida. Un abrazo, Jess. Eh, gracias, D'Antoni por estar por aquí. Eh, espero que, como digo, tengan un feliz fin de semana, que disfruten, que salgan, o si o si sea la ocasión, bueno, que puedan disfrutar en familia, disfrutando de una de una película y, y bueno. Espero que disfruten. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta luego.